Bueno, pues vamos a comenzar ya. Buenas tardes a todos. Saludamos en primer lugar a doña Marisa López, concejal de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Segorbe. Saludamos también al resto de los miembros de esta mesa, Miguel Ángel Malo Quirós, presidente del Club de Ajedrez Alto Palancia y director de la Escuela de Ajedrez Francés Vicente de Segorbe, don José Antonio Garzón, periodista, historiador e investigador en el campo del ajedrez, y don Daniel Salvador Esteve, diseñador gráfico e ilustrador. Y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este acto de presentación del cómic titulado Un Segorbino Universal. Es la historia de Francesc Vicent, su mítico libro, clave en el nacimiento y expansión del ajedrez moderno, con documentación histórica y guión de José Antonio Garzón, ilustración de Daniel Salvador y coordinación de Miguel Ángel Malo Quirós. Bien, esta publicación en formato de cómic, cuando ustedes la vean, la tengan en sus manos, se dan cuenta que está estructurada en varias partes, concretamente en cuatro partes. Una desde la infancia de Francesc Vicent de Segorbe, después el fecundo periodo en Valencia y su enorme contribución al nacimiento del ajedrez moderno como autor del mítico incunable libro de los Trois Parties, Trois Escacs, en nombre de Vicent, impreso en Valencia el 15 de mayo de 1495. Una obra que cambió para siempre la milenaria historia del juego ciencia con la nueva y poderosa dama reinando sobre el tablero. Bien, el cómic también describe ese exilio italiano de Francesc Vicent bajo la protección del Papa Alejandro VI, contribuyendo así a la expansión internacional del nuevo ajedrez de la dama. Y finalmente, hay una parte en este cómic donde se narran los momentos claves acaecidos a lo largo de estos 5 siglos, con el descubrimiento del contenido del libro como hito decisivo y la certeza de que el incunable de Vicent es la fuente principal de los tratados de ajedrez posteriores. Bien, así pues ahora vamos a dar paso a la intervención de todas estas personas que conforman esta mesa, que seguro les explicarán más en profundidad los contenidos del cómic, sus intenciones y objetivos para esta publicación. Pero antes de nada, sí que vamos a dar la palabra en primer lugar a doña Marisa López, concejal de Cultura, para que les dirija unas palabras. Muchas gracias, Sonia. Buenas tardes y muchas gracias en nombre del Ayuntamiento de Segorbe por su presencia esta tarde aquí en este acto, dispuesto en este espacio, en la sala Camarón, un espacio que, como yo siempre digo, es muy importante, muy significativo para mí, para la concejalía y creo que para todos los que estáis hoy aquí. Este acto supone el inicio de las actividades programadas desde la concejalía y creo que es un lujo poder retomar la agenda cultural de nuestra ciudad con la presentación de este magnífico cómic sobre la vida y la obra de Francesc Vicent. Un trabajo acerca del que ahora nos hablarán las personas con las que tengo el gusto hoy de compartir la mesa y que quiero aprovechar para mostrar mi agradecimiento por todos estos años de investigación, por toda esta impecable labor y por esta valiosa contribución tanto artística, cultural, histórica y de difusión que ellos están dando. José Antonio, Daniel, Miguel Ángel, además agradeceros esa ilusión, esa afición y ese entusiasmo que creo que nos contagiáis a todos y ha sido definitivo para acercar la figura de Francesc Vicent a los segorbinos y a las segorbinas. Este acto, que parece el final, realmente es el principio. Una vez publicado la obra, empezamos con el trabajo de difusión.
todas las personas que de una manera u otra hemos participado en el proyecto, pues nos gustaría que llegase al mayor número posible de personas. Y como explicarán mis compañeros, pues es en lo que ya estamos trabajando. Yo me despido esta tarde con una mirada hacia el futuro, con un mensaje esperanzador, como termina la obra que hoy estamos presentando y volviendo a agradecer su presencia, que supone un apoyo para nosotros. Espero que disfruten del acto. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora ya vamos a dar paso a los miembros de esta mesa. Pero vamos a hacer pues, una breve introducción a ese currículum, a la relación que tienen con el mundo y la historia de la CD. Pues bien, cumplidos más de 5 siglos en los que se ha demostrado que ese borde tiene una importancia capital en el origen del ajedrez moderno, la labor, el tesón, el empeño y la pasión por el juego del ajedrez de Miguel Ángel Malo Quirós ha hecho posible que ese borde haya sido reconocida a nivel mundial como epicentro del ajedrez moderno con la figura histórica de Francesc Thyssen como antepasado segundino ilustre. Pues bien, desde tiempos inmemoriales, en el siglo XV y primer cuarto del siglo XVI, sobre todo a través de reivindicar su figura con esas jornadas internacionales que llevan por nombre Jornadas Internacionales Francesc Thyssen, organizadas por el Club de Ajedrez Alto Palancia y que atraen a tantos aficionados y profesionales del ajedrez de todo el mundo. Pero además, Miguel Ángel, bueno, como ya saben, es presidente del Club de Ajedrez Alto Palancia, es director y profesor de la Escuela de Ajedrez Francesc Thyssen, pero también es jugador de ranking internacional. Ha jugado cientos de torneos como experto, ajedrecista, es creador y editor de juegos en torno al ajedrez, fundamentalmente para niños, como los exitosos Ocachés o el ajedrez pintable. Y como psicólogo, también lleva a cabo una labor intensa reivindicando la importancia del ajedrez educativo como instrumento fundamental en el desarrollo intelectual y de las habilidades cognitivas de nuestros hijos. Pues bien, por ello, colabora en diversas publicaciones sobre ajedrez educativo a nivel nacional e internacional. Miguel Ángel también pertenece a EGEDU, que es una línea de investigación integrada en el grupo Didáctica, Innovación y Multimedia de la Universidad Autónoma de Barcelona, que pretende estudiar e investigar todos aquellos aspectos que relacione el ajedrez con la educación en nuestro mundo contemporáneo como una herramienta pedagógica vital para que el ajedrez tenga cada vez mayor presencia en los centros educativos, así como en todas las organizaciones, asociaciones o diferentes jornadas de actividades, talleres didácticos que giran en torno a este juego y deporte interdisciplinar. De este modo, toda esta labor que realiza Miguel Ángel Malo, también con el apoyo del excelentísimo Ayuntamiento de Segorbe para esas jornadas internacionales Francesc Thyssen, permite que el ajedrez se convierta, y esto es muy importante para los segorbinos, en la actualidad en una de las señas de identidad de la cultura segorbina, tanto dentro como fuera de nuestra ciudad. Así que, con estas palabras, ahora ya vamos a dar paso a Miguel Ángel Malo, que les explicará más en profundidad su labor al frente del Club de Ajedrez, también como docente en la Escuela de Ajedrez Francesc Thyssen y, por supuesto, aspectos más concretos relacionados con el cómic que presentamos esta tarde. Cuando quieras, Miguel Ángel. Claro, muchas gracias, Sonia, me hacen un cómic con todo lo que me has dicho, te lo agradezco. Buenas tardes, soy Marisa López, concejal de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Segorbe. Gracias por acompañarnos esta tarde y gracias a todos ustedes por vuestra presencia en esta presentación del cómic Francesc Thyssen, primer autor y maestro del ajedrez moderno. Hace ya 13 años que llegué a Segorbe por motivos laborales, como muchos sabéis, instalándome con mi familia aquí, en esta ciudad en la que desde el principio me sentí gratamente acogido. Y aquí en Segorbe, ¿quién me lo iba a decir? Sorprendentemente descubrí la maravillosa historia del origen moderno del ajedrez. Fue algo mágico encontrarme con esta gran sorpresa en mi camino, ya que casualmente desde niño he sido jugador de ajedrez, un deporte mental, un juego de estrategia al que he dedicado buena parte de mi vida. Y en este devenir de mi vida en Segorbe, pronto tomé la rienda del Club de Ajedrez Alto Palancia como presidente y formé la llamada Escuela de Ajedrez Francesc Thyssen, referente a nivel nacional e internacional. Asimismo, en todo este tiempo se han realizado numerosos torneos internacionales
festivales educativos y de historia del ajedrez, simultáneas y actividades de promoción, siempre con la ayuda combinada de las concejalías de Cultura y Deportes y el apoyo del Consejo Municipal de Deporte y Actividad Física de Segorbe, que siempre han colaborado con nosotros. Lo que sí deseo destacar es que en todos estos años siempre he contado con la ayuda incondicional de todas las corporaciones municipales que han gestionado la vida de los segorbinos desde el Ayuntamiento de Segorbe, ayudando y apostando en todo momento por la promoción del ajedrez a todos los niveles. Y es que el ajedrez nos une a todos de una manera prodigiosa, mágica, sin importar ideología ni color político. Además, Segorbe debe sentir el orgullo de contar con un personaje tan ilustre de su historia como Francesc Vicent, cuya semblanza biográfica me pareció fascinante y me cautivó profundamente desde el primer día que lo conocí. Y más aún cuando se cruzó en mi camino el que después ha sido un gran amigo y compañero, José Antonio Garzón. Sus grandes trabajos de investigación durante décadas han hecho posible datar el origen moderno del ajedrez y colocar a Segorbe y a Vicent en el mapa internacional. Cuando se nos propuso realizar un cómic sobre esta maravillosa historia, me pareció una manera magnífica de poder promocionar y de acercarnos a los más jóvenes para que conocieran el origen moderno del ajedrez. Un registro complicado, más sabiendo con la responsabilidad de saber que éramos los primeros. La editorial solidaria Balaguín Editors, especialista en la publicación de libros educativos para impartir clases de ajedrez, nos ofreció la posibilidad de publicar el cómic de diversas formas. Una de ellas fue publicarlo de manera digital en su web para que los miles de visitantes pudieran tener acceso a ella. Otra, incluyéndolo en el interior de uno de los libros de texto muy conocidos para primaria. Y también de manera independiente como una colección de cómics de interés ajedrecístico. En definitiva, nuestra intención es que sea publicitado lo máximo posible por todos los medios que tengamos a nuestro alcance y darle así una gran difusión a la historia del ajedrez y a Segorbe. Es por ello por lo que, viendo la gran proyección del proyecto, contactamos con el Ayuntamiento de Segorbe y su Concejalía de Cultura y no dudar ni un momento en aceptar con mucho acierto el patrocinar dicho trabajo. Además, el Ayuntamiento de Segorbe va a liderar la primera edición del cómic. Así pues, nuestro objetivo se ha cumplido. Realizar un cómic sobre la vida de Francesc Vicent y que su extraordinaria historia llegue a través de muchos medios a todas las personas de todas las edades, desde los más pequeños a los mayores. Por eso, muchas gracias a todos por vuestra colaboración y apoyo. Gracias a José Antonio Garzón, a Dani Salvador. Ha sido un proyecto bastante complicado porque llevamos muchos meses trabajando. Hemos tenido momentos altos, bajos, pero al final creo que ha salido un trabajo muy bonito. Espero que os guste. Ahora mismo no tenemos la edición todavía en papel, pero pronto la vamos a tener. La tenemos ahora en un gran formato, donde podéis visitarlo. Ya más adelante también habrá una versión digital, pues Antonio ahora lo explicará un poco mejor. Y nada más, vamos a dar paso a Dani Salvador, que va a decir unas palabritas también de la parte técnica, y después a José Antonio Garzón. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Vamos a decir unas palabras sobre esta trayectoria que tiene como ilustrador. Bueno, ya muchos lo conocen, él es de Segorbe y es diseñador gráfico e ilustrador. Y además es un excelente profesional. Daniel actualmente es el director de arte y creativo del estudio de diseño que Maten al Diseñador Proyectos Creativos. Lleva ya más de 10 años de experiencia, sobre todo en lo que es el diseño gráfico, ilustración, el diseño editorial, la cartelería publicitaria, campañas gráficas coordinadas, diseños de diferentes productos, juguetes. Y en los últimos años, la verdad que está llevando a cabo una estrecha colaboración con Miguel Ángel Malo Quirós en el diseño de diversos proyectos lúdicos en torno al ajedrez. Pues bien, sin duda, Daniel Salvador es un valor en alza en el mundo de la ilustración a tener muy en cuenta. Y nada, le damos la palabra a él para que nos explique también esta contribución al cómic sobre la figura de Francesc Vicent. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te oye? Sí. Vale. Bueno, pues lo único que he hecho en este trabajo ha sido adaptar a dibujo lo que José Antonio me pasaba en texto, básicamente. Y bueno, dentro de todo lo que es el concepto histórico al que nos remitíamos con los textos de José Antonio, yo también he buscado no faltar, entre comillas, a la verdad histórica, quiero decir. Si nos fijamos simplemente en la portada, por ejemplo,
el dibujo de la producto y de la torre de Bochy no es baladí, sino porque yo busqué monumentos de Segorbe que ya estuvieran en 1400 y como sí que tengo claro que, por ejemplo, la torre de la cárcel y la torre de Bochy, que esto fue la portada, pues fue lo primero que hicimos ayer, pues, cuando estábamos en el encierro, básicamente. Entonces, como tenía claro eso, dije, pues, el elemento más representativo de Segorbe, así, que en un solo golpe de vista, que los arcos por los que sale la entrada de toros no tenemos. Luego, por ejemplo, si nos fijamos en la lonja, que es la lonja de Valencia, la parte central no lleva las almenas, y eso es porque en aquella época no estaba alienada la parte central. Y lo mismo, pues, si nos vamos ya a las páginas interiores, por ejemplo, la primera página es el grabado que tenemos todos vistos del castillo de Segorbe, o del fuerte de la Estrella, como se supone que estaba en aquella época, o la siguiente viñeta, que es la calle de detrás, la que entra al claustro de la catedral, que esa calle, existiendo esa parte, o sea, el claustro gótico ya existía de la catedral, con lo cual entendemos que esa calle sí que, si no era igual, sería relativamente parecida. Y lo mismo hemos hecho con todo, aparte de la parte de Segorbe, que lo hemos buscado así, igual que el arco de la Verónica por la parte de dentro, al final es la continuación de la calle y era una de las puertas de la ciudad. Luego, en el resto del cómic, hemos intentado buscar más o menos lo mismo. La parte de Valencia, si nos fijamos, el Miguelete no está coronado como está actualmente, porque eso es más antiguo, simplemente tenía como una pequeña casita. Si nos vamos a la Capilla Sixtina, por ejemplo, que está dibujada, no están dibujadas las bóvedas, o sea, las bóvedas están en gris, aunque se vea muy poquito, y eso es porque Julio II, que fue el Papa posterior al Papa Borgia, fue el que le encargó a Miguel Ángel pintar las bóvedas, con lo cual entendemos que si el Papa recibe a Francesc en su exilio, no lo va a recibir en una Capilla Sixtina tal cual la podemos ver hoy en día. Y todos esos pequeños detalles, pues, son los que creo yo, bueno, veía yo cuando me puse a dibujarlo y hacerlo, que también le podían dar ese punto más de veracidad histórica, más allá de los personajes, que al final son unos personajes, también hay que tener en cuenta, que va destinado sobre esencialmente a los niños, lo que también puede enseñar a los mayores muchas cosas. Pero por eso los personajes son así un poquito más divertidos, pero si nos ceñimos a lo que es los fondos y los trasfondos, lo que le hemos buscado ha sido darle veracidad histórica a cómo. Y con eso creo que... Muy bien, muy interesante. Pues muchísimas gracias. Realmente es muy interesante lo de la adaptación histórica en el tema del patrimonio arquitectónico. La verdad que sí. Pues bien, esos detalles que nos expliquen los que han intervenido en la elaboración de este cómic, la verdad que todavía nos invitan más a devorarlo cuando lo tengamos entre nuestras manos. Pues bien, ahora ya vamos a dar paso a José Antonio Garzón. Muchos de ustedes ya lo conocerán porque ha estado varias veces en Segorbe. Él es periodista, autor e investigador en el campo de la historia del ajedrez. Sus trabajos, fruto de muchos años de investigación, han permitido acreditar en el ámbito internacional el origen valenciano del ajedrez moderno. Sus libros han tenido siempre una extraordinaria acogida entre los expertos, especialmente sus obras En pos del incunable perdido del año 2001 y sobre todo El regreso de Francesc Vicent, la historia del nacimiento y la expansión del ajedrez moderno, publicado en el año 2005. También, en colaboración con Josep Alió y Miquel Artigas, culminó en 2012 el nuevo ensayo de bibliografía española del ajedrez, un proyecto largamente ansiado que es capital para la historia y la bibliografía del ajedrez español. Ese mismo año, en 2012, promovió y coordinó el Premio Internacional von der Lasa para la búsqueda del libro de Vicent. Luego, en el libro El ajedrez del virrey, publicado en el año 2015, José Antonio Garzón propone un cambio en las reglas del ajedrez
con sólida justificación histórica. Libro en el que también colaboró Rafael Solaz con el diseño del virrey y que precisamente, algunos de ustedes recordarán, fue presentado en Segorbe el 20 de mayo del año 2015. Pues bien, podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que con José Antonio Garzón nos encontramos ante uno de los mejores historiadores del ajedrez del mundo y la verdad no ha parado de reivindicar en muchos años la figura del segovino Francesc Vicent a nivel nacional e internacional y por tanto también como segovinos nos tenemos que sentir muy orgullosos y muy agradecidos también a esta labor de un historiador como es José Antonio Garzón. Así que José Antonio, cuando quieras. Muchas gracias por tan generosa presentación. Pues nada, lo primero agradecer al Ayuntamiento de Segorbe y a la concejala que propiciar este acto. Realmente reitero las palabras de Miguel Ángel en el sentido de que siempre ha apoyado la iniciativa sobre este segovino universal. Se sorprenderían ustedes, yo a lo largo de muchos años de investigación, el grado de universalización de este pescado. Llama la atención que, por ejemplo, hablas con bibliotecarios de los lugares más dispares del mundo, la Biblioteca Pública de Cleveland, el verdadero santuario del ajedrez, con más de 50.000 libros conservados, y hablan de Vicent como quien habla de Cervantes, como una autoridad extrema, o yo qué sé, la Biblioteca Nacional de Francia, la Biblioteca Real de La Haya, estudiosos de Rusia, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, sorprende lo que está en este orden. Por lo cual, en ese sentido, me siento un poco satisfecho de haber contribuido a que se conozca internacionalmente. Pero claro, esto al mismo tiempo, trasladando esta reflexión al cómic, nos ha obligado desde el minuto uno a hacer una cosa muy rigurosa, a poder incluir, bajo este formato tan universal, como es el cómic, porque aunque va dirigido a niños, yo creo que este cómic va dirigido al público en general, sin faltar al rigor, supliendo las carencias, como se avisa en la obra, que presenta la biografía de Francesc Vicent de la forma más verosímil posible, y bueno, en una estrecha colaboración con Miguel Ángel, verdadera mamá del proyecto, y aunque un día habrá que agradecerle todo lo que está haciendo por Francesc Vicent, por Segorbe, por el ajedrez, y sobre todo con el papel decisivo de Daniel, que al final es el gran artífice del cómic. No olvidemos que esto es una ilustración, son dibujos, y fijaros lo que nos ha contado él, ya los matices que presenta el cómic en temas generales. Yo incluso diré que la parte relacionada a la imprenta, con las imprentas, hay mucho de su parte ahí, esa parte más general. Para eso es muy discreto y no lo ha querido comentar, ¿no? Bueno, me quiero un poco, como muchas de las cosas que yo pensaba contar ya se han contado aquí, tampoco quiero repetirme. Ahondaré en la idea de que el cómic tiene cuatro fases, que además se pueden, no lo ha comentado nadie, al entrar podemos ver la parte de Segorbe, luego viene la parte de Valencia, me refiero a la exposición, luego viene la parte italiana y luego viene lo que podríamos llamar highlights, es decir, todo lo que ha transcurrido en estos cinco siglos después de la publicación de su libro y de su propia biografía. Siempre he dicho yo que esto ha sido siempre una lucha contra el destino en una partida desigual, porque precisamente la obra que trasladaba al mundo las nuevas reglas, cuando se empieza a investigar a mediados del siglo XIX, no había ejemplares, pero se tenían noticias fidedignas de que se había publicado el título completo, parte de su contenido, se sabían un montón de cosas. Esto es, como recuerdo haber oído una vez a Ray Arbit, es una carrera de relevos, donde hay que destacar gente que estaba antes que nosotros, como Von der Plasta, que por eso pusimos su nombre al premio internacional, y en el fondo eso ha conseguido una gran complicidad de los autores y historiadores centroeuropeos actuales, sobre todo alemanes, que están emocionados que desde aquí, desde Valencia, desde Segorbe, hayamos impulsado un premio que lleva el nombre de Von der Plasta. La razón por la que sentimos ese nombre es porque Von der Plasta, ya a mediados de la segunda parte del XIX, cuando él era el diplomático de profesión, era el segundo mejor jugador del mundo en la época de Stauton, tras Stauton, tenía la mejor biblioteca en el momento, pero él se da cuenta de que la joya de la corona, lo que hemos llamado tantas veces nosotros el santo grial de la fe, no estaba. Y él se da cuenta ya, porque estudia el libro de Lucena, Damiano, los datos posteriores, que le remite a una fuente anterior. Y él, cuando ya es muy mayor, recorre media España y promueve la búsqueda y llega incluso a convencer a varios autores catalanes, como Tolosa Carreras y Pini Soler,
a que se cree un premio internacional. Yo logré encontrar una correspondencia en la que se lo llegaron a proponer al ministro Marcelino Menéndez Pelayo, entonces director de la Biblioteca Nacional. Y entonces Marcelino Menéndez Pelayo dice, bueno, de mi idea se montamos el premio. Entonces, hubo un día en que nosotros decidimos sustituir el pensamiento por la acción y convocamos este premio, que aunque no nos ha permitido encontrar físicamente el libro, han habido muchísimos avances en la investigación. Yo sí que quiero comentar alguna cosa del cómic, que, bueno, en paralelo a la historia que se desarrolla en el pequeño reino de madera, en el pequeño mundo del ajedrez, vamos a encontrar también lo que ocurre en el gran tablero de la vida, con los reyes católicos o con Fernando, la Valencia que vive su siglo de oro, la importancia de Segorbe en el siglo XV, el entorno de la familia Borja en el Vaticano, grandes damas renacentistas como Lucrecia Borja, la que el propio francés Vicente dio clases de ajedrez, su cuñada Isabel Aleste, que también era una aficionada al ajedrez, el impulso de a través de la imprenta de la internacionalización de las reglas con la edición del libro de Damiano, en la que hoy sabemos que está muy implicado el propio francés Vicente. Pero en el cómic hemos intentado también, confío que lo pueda detectar, no vamos a dar muchas pistas, hemos querido un poco redimir al ajedrez de aquel préstamo desigual que a menudo hemos encontrado en otras disciplinas, por ejemplo, en el cine, la literatura, la publicidad. ¿Cuántas veces hemos visto el cuadro negro a la derecha? Muchas veces ya te estoy hablando de los súper elementales, ¿no? Porque están pensando una hora y dicen jaque mate, una hora para decir jaque mate. Cosas de estas, por no decir, algunas cosas son peores, ¿no? Pues bien, en el cómic, cada diagrama es como un tributo. Cada diagrama técnico que encuentren ustedes ahí es como un tributo, un homenaje, un pequeño guiño, siempre a Francis Vicente y su obra. Lo digo porque ahí tienen ya una pista también para entretenerse. En el cómic también se rescatan muchos vocablos que estaban incluso en la Valencia del siglo XV, la Corona de Aragón. Evidentemente, en eso Daniel tiene mucho cuidado y muchas de las observaciones las ha hecho él mismo. Siempre hemos puesto debajo el término actual. Porque a veces pensamos que los niños les tienes que dar provecho, incluso así. Si tú pones, por ejemplo, en el cómic la palabra alfuerza, aunque aclaramos que es la pieza que ocupaba el lugar de la dama en el periodo medieval y árabe, un niño buscará en el cómic internet y sabe lo que es alfuerza. Es no hace falta que hayamos todo tan elaborado, ¿no? Entonces, esto en el cómic lo hemos también cuidado mucho. También hemos intentado que los últimos logros de la investigación estén atrapados en el cómic. O sea, y esto, para un reto como este, para mí, que he hecho dos monografías sobre Francesc Vicent, un montón de artículos, muchos capítulos de libros, de hecho ahora mismo está en imprenta un libro que creo que será muy importante porque se hace con el motivo del centenario de la Federación Francesa, que fue precursora de la FIDE, y ahí participan los principales historiadores europeos y mi artículo es sobre Francesc Vicent, es decir, que no paramos en nuestro compromiso con este gran hombre. Francesc Vicent, a raíz de las últimas investigaciones, en mi opinión, no solo es el autor del primer libro, que esto es indudable, con las nuevas reglas, por lo tanto, codificó ese reglamento, sino que parece ser, hay bastantes indicios, que ha contribuido también con los poetas de Scarlemore a la propia génesis del ajedrez moderno. De esto el cómic cuenta cosas. Esto es a raíz de algunos de los descubrimientos que hemos publicado recientemente. Por otra parte, también se tuvo problemas con la Inquisición, probablemente en enero de 1495, con su libro ya me imagino que prácticamente terminado. Y es probable que su exilio italiano sea anterior de lo que pensábamos. Allí encontró, que eso se cuenta en la tercera parte del cómic, el mando protector, como bien, muy bien se ha contado aquí, de la familia Borja. Con toda certeza, fue profesor de Lucrecia Borgia, esto fue un hallazgo de un gran historiador milanés, Alessandro Sambito, que desgraciadamente ya ha fallecido, estuvo en Valencia en 2009, que fue también el primero que vinculó los manuscritos de Perugia y Cesena con Francesc Vicent, como hipótesis en su momento, y es el tema troncal del libro que hemos comentado antes de 2005. Por eso cuando comentamos que una vez recuperado el contenido del libro, es decir, sabe los 100 problemas del libro de Vicent, pues se sabe los que eran. Y sabemos que es la fuente principal de los libros posteriores de Lucena, se publicó en Salamanca 2 años después, y Damiano, 1512. El libro de Damián fue un verdadero bestseller renacentista, con 8 ediciones en apenas medio siglo.
Esto es sorprendente porque en realidad se estaba publicando un diseño. Porque el libro de Damián en realidad es la obra perfecta porque incluye lo que llama lo que se llamaría la teoría de aperturas, jokes para kids, problemas, en este caso 72, y una cosa intermedia que se llama sutilezas, que no llega a ser un problema, pero es como una combinación, un golpe táctico para coronar un peón, para ganar una pieza, para hacer un doble, eso le llaman sutilezas. Pues bien, esos 72 problemas se sabe con certeza que están en el libro de Vicente. Y se sabe porque están marcados, todo ese material está marcado en el manuscrito de Teixeira. Había la duda si los manuscritos de Peluche y Teixeira, que yo estudié en su momento y que desgraciadamente no se habían estudiado a fondo por los grandes patios que estudié hace años, porque el de Peluche era un enigmático manuscrito porque solo estaban los diagramas y no había ningún texto, una cosa súper enigmática. Y el manuscrito de Teixeira apareció en 1996, muy tardíamente, lo descubrió Franco Frattesi. Y claro, en el manuscrito de Teixeira había dudas de cuál era, como no tiene fecha, no se sabía su fecha. Y al estar el material de Damiano, cabía la posibilidad de que fuera posterior. Porque a raíz de un reciente hallazgo irrefutable, se sabe que esos dos manuscritos, la parte en común de los dos, estaba elaborada en 1500. Y por la gente el manuscrito de Teixeira se pudo terminar en 1502, que por cierto es lo que se cuenta intuitivamente, porque eran mis aportaciones en el Museo de Personajes Ilustres de Segovia, pero esto está totalmente aclarado. Bueno, no les quiero cansar más con esta historia, sí que quiero ahondar un poco en que quizá en el formato cómic, sorprendentemente, puede devenir una pieza divulgativa incluso más rotunda que un asesor de investigación, porque llega a todos los públicos y generaliza un poco la historia de este Segovino universal. Ya ha avanzado Miguel Ángel que la intervención de la primera pero todavía va a permitir muchas más posibilidades. También ha comentado Miguel Ángel que en el proyecto de EducaChess creo que se va a introducir también, pero además se va a crear contenido multimedia interactivo, una idea muy bonita en la que los niños podrán incluso intentar resolver problemas del propio francés, dicen, saltando esa distancia temporal de 5 siglos. Esto me recuerda que ya que nos acompaña Basilio López, que ya ha tenido la gentileza de venir con su mujer, en la Pechina, donde se encuentra la sala tematizada, el Complejo Cultural Pechina en Valencia, hay una sala tematizada de historia del ajedrez, donde ya Francis Vicent tiene un protagonismo importante, pero nos quedaba por concluir una parte que pensábamos dedicarla más a niños, ¿no? O sea, contar la misma historia, no con tanta dureza y un lenguaje más universal. Pues, lo hemos comentado con Basilio, vamos a hacer todo lo posible porque eso se materialice en esta sala a través del encuentro. Ahí sería en un formato muy grande, con paneles permanentes, ya avisaremos a todo el mundo para que podamos compartirlo y ojalá lo podamos sacar adelante. Entonces recordaba que ya creo que en 2014, con Basilio, en esa sala organizamos una cosa muy bonita que se llamaba Regreso a la cuna del ajedrez y se llamaba El desafío de Francesc Vicent, ¿te acuerdas? El de Basilio. Dispersamos una serie de problemas de Francesc Vicent y vino jugadores, lo que era la moderna era alemán, de la élite valenciana, y algunos problemas de Francesc Vicent no los lograban resolver. O sea, con esto aflora otro lado de Francesc Vicent. Ya no solo era el primer divulgador de ajedrez moderno, ya no solo era el primer docente, porque sabemos que fue profesor de Lucrecia Borgia, sino que aparte era un jugador de una talla universal. Contaré una anécdota. Un historiador alemán muy fuerte que está en un proyecto de comisión de historia de ajedrez de la FIDE que se quiere culminar en el año 2024, que es cuando se cumpliría el centenario de la fundación de la FIDE, está estudiando un manuscrito que se llama Manuscrito Chapares, de 1790, y hay un final, que por cierto está en el cómic, es una de las cosas de culto que he comentado antes, donde está un rey y tres peones contra un rey y tres peones. Ese final atrapa la otra gran revolución que tenía el libro de Vicent, porque está la revolución femenina, es decir, la pieza que ahora es más fuerte es una pieza femenina, que es la dama o reina. De hecho, al nuevo ajedrez, como se ha comentado también antes aquí, no le llaman ni ajedrez moderno ni nuevo, le llaman ajedrez de la dama. Y al otro le llaman del viejo. ¿Tienen claro aquello ya? Pues bien, hay una revolución que es la revolución popular, porque la otra gran reforma es que ahora
Entonces, ese final, para que se hagan una idea, en la Inglaterra de 1850, los ajedrecistas que vemos cuatro del club, en la época de Staunton, Lowenthal, Estel, decían que era el final más maravilloso que jamás se había creado. Y retrocediendo en el tiempo se le atribuían a Greco, un jugador del siglo XVII. Pues bien, ese problema se encuentra en uno de los manuscritos de francés, dicen. Julia Vergas, quizá el mayor, este quizás sí que sea el mayor historiador contemporáneo de historia, que fue el primero que abrió el camino de la reivindicación de Francisco ya en los años 80. Él se da cuenta de que los libros de Lucien y Damiano sí tienen material común, pero no se puede explicar por qué no es tan común. Y entonces él se da cuenta de que tiene que haber una fuente intermedia, y él proclama que es el libro de Vicente. Con una premonición increíble, del libro de Lucena, que tiene 150 problemas, del libro de Vicente 100, llega a separar los 50, digamos, que se añadieron. Por cierto, todos los problemas medievales. Por lo tanto, era una involución. Pues bien, en el manuscrito de Cesena, en un 98%, la reconstrucción realizada en los años 80 por Arriba se cumple. Y los 100 problemas que dijo que eran de Vicente, se ha verificado que al menos 98 estaban en cierto. Por bien, a verlas. Cuando vi ese problema, conmigo en 2009, delante de Pascal, dijo que ese era un problema imposible para el siglo XVI, que en este caso vemos que incluso va a ser para final del siglo XV. Y Cajuaros estaba ahí mirando, entiendo por el problema, y yo dije, pero está en el manuscrito, y dice, a lo mejor el autor, que en todo caso era formidable, no lo pudo resolver. Y digo, sí, sí que lo he resuelto, porque en estos dos problemas pone una posición que demuestra que ha encontrado la solución, y se queda sorprendido en haberla. Pero bien, retomando lo que decía lo de Heber Bastian, el historiador alemán, pues va a sacar un libro sobre un manuscrito de la Machapa en 200 y pico, y desaparece este problema. Y ha hecho un montón de preguntas sobre. Entonces ha llegado a la conclusión de que Martín era un genio. El libro que va a publicar en este no es un genio si tenía este problema. Concluyo. Todo lo que podamos hacer desde Segorbe, nosotros por nuestra cuenta, sobre Francesc Vicent, en la distribución y de este cómic, será necesario y lo mismo, justo. Estamos hablando de que, como él decía, y sabemos que es el que se acuerda ese libro, es el que dio al mundo las nuevas reglas de la Internet de la Dama, que hoy se practica en todos los lugares del mundo, se juegan millones de partidas con esas reglas, porque lo esencial son las mismas. Muchas gracias. Así que muchísimas gracias por tu presencia en Segorbe. Por supuesto, muchísimas gracias también a doña Marisa López, en representación del excelentísimo ayuntamiento, a Miguel Ángel, a Daniel. Y bueno, por supuesto, muchas gracias a todos ustedes. Aquí lo importante es que este cómic tenga la mayor difusión posible por todos los medios y que además lo disfruten desde los niños hasta los mayores, porque vale la pena y seguro que nos va a encantar. Así que muchísimas gracias por su asistencia, por apoyarnos. También gracias al Ayuntamiento por colaborar en esta edición y en la difusión. Y por supuesto, bueno, pues les esperamos para todos los eventos que se desarrollen en Segorbe alrededor de lo que es la FEDER y sus jornadas internacionales Francesc Vicent. Que pasen muy buena tarde, buen fin de semana y nos veremos.